Hay uno en la barra que se lo sabe todo. Cada vez está tratando que supere eso. Bueno, sí, yo sé, vamos, yo sé, no, de tus escalas, no. Nosotros sabemos perfectamente que vosotros amabais a Cray, sobre todo por cómo se equivocaba. Eso es lo más difícil. No equivocarse es muy fácil, lo difícil es equivocarse como él. Pero vamos, ahí vamos intentándolo. Bueno, ensayamos muchísimo las equivocaciones. Todavía nos equivocamos con las equivocaciones. Sí, no, es que luego por ahí vibraciones de... Aproveche, pide algo. ¿Pide algo? Ah, pues sí. ¿Que yo me da algo? Un poco de resina para el contrabajo. Una cerveza para el contrabajista, por favor. Y otra para el cantante de este momento. Se empieza, se da en la entrada el. ¿Por qué empieza el otro? Sí, esta canción, el recientemente fallecido autor, Unier hacía así, música. Era él. Anda. Qué bueno. En las antípodas. Todo es idéntico. Tienen teléfonos, tienen semáforos, con automóviles, con San Cristóbal. Muchos están a veces. Tienen políticos, más bien estúpidos, pero son súbditos, muy pusilánimes. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autógrafo. La problemática es económica, pero los tabérricos no son una limesa. Los hay escépticos, los hay fanáticos. Pero en la práctica no ves apóstatas, sino en los márgenes o con prismáticos. Y unos son míseros, otros son prósperos. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. Hay mundo artístico con gente excéntrica, mundo científico con catedráticos, másteres falsos y casos clínicos. La gente rústica puebla las fábricas y los hipódromos, los aristócratas. Ciertos filósofos sienten escrúpulos. En las antípodas todo es idéntico, idéntico a lo otro. Pero el gran tráfico, lo cual es lógico, porque los réditos son astronómicos. Y hay muchas víctimas, hay muchas cárceles, voces hipócritas, vida en colérica, medidas drásticas, sillas eléctricas. En las antípodas todo es idéntico, idéntico a lo otro. Los eclesiásticos, desde sus púlpitos, causan catástrofes y los omnímodos poderes fácticos, hazañas bélicas y actos vandálicos, los energúmenos. Y los pacíficos, actos inútiles. Entre los lúcidos, cunden desánimo. En las antípodas todo es idéntico, idéntico a lo otro.
sin dijeras y le dijo a la muchísimos problemas y le dijo a tóxicos abundantísimos. En otros términos están incómodos, pero es fantástico martes y miércoles, jueves y sábados, lunes y vísperas, tan espectáculo con el esférico allá al unísono arman escándalo y es como un bálsamo para sus ánimas. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono.